Bendiciones, qué gusto saludarles esta mañana. Es un gusto para mí estar aquí como cada domingo con ustedes. Hoy estamos juntos aquí en nuestro servicio, juntos desde nuestra casa, compartiendo con ustedes. Y esta mañana me encuentro con Davidcito, que él me está acompañando. Bienvenido, David. Juntos vamos a tener ese tiempo de alabanza, de adoración, de alabarle a nuestro Señor, porque Él ha sido tan bueno con nosotros, Él ha sido tan fiel con nosotros. Amén. Amén, profeta. En realidad es un gusto, es un honor estar aquí, iniciando esta transmisión del servicio del domingo, y pues hacer lo que Dios nos mandó a hacer, alabarle, a servirle con todo nuestro corazón. Así es, quiero darles la bienvenida a todos los que ya se están conectando, que nos están viendo desde diferentes lugares de la ciudad de Quito y también de todo el Ecuador. Nos miran de la costa, de la sierra, del oriente, de Galápagos, siempre están conectados de diferentes lugares, así que un gusto saludarles, un abrazo muy grande a todos ustedes, y también démosles la bienvenida a nuestros amigos que están alrededor del mundo. Ahí, dales un saludo tú, David. Amén, profeta, un saludo para todos estos hijos de Dios, que son hijos ya de Dios, y que aquellos que están por serlo, bienvenidos este día. Esto es un llamado para salvación, un llamado para esperanza, un llamado para levantarnos de cualquier circunstancia en la que estemos, de la mano de Dios. Así es, para mí es muy especial que David esté conmigo esta mañana, porque hemos compartido bastante por teléfono en oración, ¿no? Tú estuviste pasando un proceso difícil con tu familia, ya nos compartiste tu testimonio de que tú fuiste diagnosticado con COVID, ¿no? Así es, a mediados de marzo, pues lamentablemente enfermamos, pero Dios se glorificó desde el primer momento hasta el momento, hasta este tiempo, y estamos dándole gracias a Él, dándole gloria a Él por todo lo que Él ha hecho, aún a pesar de estas circunstancias que pues a todos nos pueden tocar. Así es que su esposita también está bien, ya están esperando un bebé, así que Él es un testimonio vivo, y qué hermoso que un testimonio vivo pueda cantar las maravillas del Señor, y como dice la palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las glorias de Jehová, y cantaré amén, también las glorias de Jehová, amén. Amén, amén, amén. Entonces es una bendición para mí poderle tener a Él. Cuando yo estuve orando por su familia, también el Señor me mostró que toda esa situación iba a ser usada para la gloria de Dios, y qué hermoso que hoy podamos juntos alabar al Señor, ¿no es cierto? Y podamos cantar juntos de la maravilla que Dios ha hecho en nuestras vidas, y que Él es un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios de milagros. Así es que vamos a preparar nuestros corazones para declarar que Él es un Dios de milagros, que no hay nada imposible que Él no pueda hacer, que no hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible. No sé la situación que usted esté atravesando en este momento, pero yo quiero decirle, para el Señor no hay nada difícil y nada imposible. Así que esta mañana nosotros vamos a cantar esta canción que dice Dios de milagros, así que póngase de pie ahí donde usted está. Nosotros estamos aquí más o menos de pie, pero usted puede ponerse de pie y celebrar ahí. Así es que esta mañana vamos a declarar que Él es un Dios de milagros poderosísimo, y diga conmigo, nada es imposible, y yo voy a ver sus maravillas en mi vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios de milagros, estoy en...
vas a hacer, tú lo vas a hacer. Dile, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Si tú lo crees, dilo, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer una vez más, tú lo vas a hacer. De milagros, Dios de milagros, tus maravillas yo voy a ver. Dios de milagros, Dios de milagros, estoy esperando. Tú lo vas a hacer. Dile, viene mi temporada, es tiempo de la cosecha. Es tiempo de la recompensa, es tiempo del avivamiento, y eso es lo que yo decido creer en esta temporada. Dígale así. Viene mi temporada, es tiempo de cosecha, viene mi temporada, esta es mi temporada. Viene mi temporada, es tiempo de cosecha, viene mi temporada, es tiempo de cosecha, viene mi temporada. Viene mi temporada, es tiempo de cosecha. Viene mi temporada, esta es mi temporada. Dios de milagros, tus maravillas yo voy a ver. Dios de milagros, estoy expectando. Tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer una vez más, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer una vez más, tú lo vas a hacer una vez más, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Hey, Él es un Dios todopoderoso y Él quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Por qué no les dices tú la vida a las personas que nos están viendo? Tal vez están pasando por una enfermedad y tú a través de tus ojos mismo, porque David es un doctor, tú has visto la mano de Dios, cómo ha tocado el cuerpo de la gente al punto que ha sanado cosas imposibles para el hombre, para la ciencia, hoy son posibles para Dios. Cuéntales y anímales a los que nos están viendo. Lo que yo tengo que decirles es que crean, crean que tenemos un Dios poderoso que es nuestro Padre, que es nuestro dador, nuestro proveedor, es quien nos cuida, quien nos guarda, quien batalla, quien gana nuestras batallas, y Él pues es tan hermoso, tan amoroso que comparte esas batallas, ese amor que tiene con nosotros. Y pues aunque sea cualquier circunstancia por la que estemos pasando, no hay nada que Dios no pueda hacer. Solo tenemos que rendirnos en su poder, rendirnos en su presencia, adorarle, amarle, honrarle como un padre. Es lo único que hace falta, porque como un padre valiente y amoroso, siempre va a defendernos y siempre va a darnos lo mejor a quienes somos sus hijos. Amén. Así que vamos a declarar una vez más Dios de milagros. Y vamos a creer por esos milagros, que Él los va a hacer una vez más. Y tú también tienes que creer que Dios va a levantar de los muertos en esta temporada, gente. ¿Qué lo va a hacer? Amén. Tú lo vas a ver con tus ojos. Dígale, Dios de milagros, nosotros creemos por tus maravillas y queremos ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, porque esas cosas son las que Dios tiene preparada para sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Dígale, Dios de milagros, yo lo creo. Dios de milagros, tus maravillas yo voy a ver. Dios de milagros, Dios de milagros, estoy expectando. Tú lo vas a ver, tú lo vas a ver. Dile, tú lo vas a ver. Yo lo voy a ver, yo lo voy a ver.
tenemos la palabra siempre es hermosa. Y Salmos 34, mire lo que dice la palabra. Mire, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así que, ¿cuántos de ustedes este día van a gustar y van a ver? Van a probar y van a mirar que Jehová es bueno y que nosotros los que confiamos en Él somos dichosos. Y que nosotros los que tenemos temor de Dios no nos falta nada. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta temporada a veces de necesidad, de crisis, hay mucha necesidad, pero los que confiamos en Dios no nos hace falta nada. Y dígale: gracias Señor, porque este día tú te mueves una vez más en mi vida. Tú te mueves a favor mío, tú te mueves a favor de mi familia, tú te mueves a favor de mi nación, tú te mueves a favor de las naciones de la tierra. Y te pedimos, Señor, en unidad y en acuerdo tus hijos, Señor, que tengas misericordia y extiendas tu mano de misericordia sobre la tierra en esta hora, Señor. Sabemos que no hay nada imposible para ti, que tú eres el sanador, que tú eres el restaurador, que tú eres el libertador. Señor, tú eres el consolador. Y te pedimos este día que tú envíes tu consolación, tu amor, tu sanidad y extiendas tu mano poderosa y sane, Señor, a tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, sana nuestra tierra, sana las naciones de la tierra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias Padre, gracias que tú te mueves hoy y haces un milagro, Señor. Ahí donde me están escuchando, Señor, tú te mueves y haces un milagro en su vida. Señor, no hay nada imposible para ti y hoy te clamamos por esos milagros, Señor. Gracias. Muévete, Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible en ti. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Nunca me fallarás. En ti confía mi corazón. Sé que lo harás. En ti confío. Confío.
posible. Todo es posible. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Nunca me fallarás. Siempre, siempre conmigo tú estarás. Dile ahí, Espíritu Santo, este día yo te pido que pongas esa certeza en mi corazón, porque tu palabra dice que orar como conviene no lo sabemos, que el Espíritu de Dios es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, y que tú, Espíritu Santo, conoces el corazón de nuestro Padre. Y por eso este día, Señor, yo te pido que tú reveles el corazón del Padre a tus hijos. Hay muchos, Señor, que no saben ni cómo orar. No saben ni cómo acercarse a la presencia del Padre. Pero hoy yo te pido, Espíritu de Dios, acércate a cada uno de ellos y que ellos puedan sentir tu presencia y tener la convicción de que son hijos y que tienen toda la libertad de acercarse a la presencia del Abba Padre, y que pueden, Señor, tener esa comunión contigo y pueden tomar de todas las bendiciones que tú ya proveíste para ellos. Tú proveíste ya su milagro. Tú proveíste, Señor, su sanidad. Tú proveíste su libertad. Tú proveíste, Señor, la paz. Tú pagaste el precio, Señor. Pero yo te pido que eso sea revelado a cada uno de ellos, para que ellos puedan recibir un milagro, recibir esa herencia que ellos tienen como hijos. Gracias, Señor, que mientras ellos me escuchan este día, ellos pueden recibir esa convicción de que todo es posible. Gracias, Señor. Dile gracias. Yo decido creer y ver por fe que tú lo vas a hacer, Señor. Gracias, Jesús. Dígale, por mi fe yo lo vi y yo sé que tú lo harás, y yo sé que tú lo harás. Con mi fe yo lo vi y yo sé que tú lo harás. Mi confianza está puesta en ti, Abba Padre. Confío en ti, descanso en ti, Abba Padre. Abba Padre, confío en ti, descanso en ti. Yo sé que tú das vida a lo muerto y llamas las cosas que no son como si fuese. Tú eres poderoso para hacer lo que prometiste, lo que me dijiste en la intimidad. Dile, yo sé que tú das vida a lo muerto, que llamas las cosas que no son como si fuese. Tú eres poderoso para hacer lo que prometiste, lo que me dijiste en la intimidad, lo que prometiste, lo que me dijiste, tú lo harás, tú lo harás. Lo que prometiste,
lo que me dijiste, tú lo harás, tú lo harás. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Él te cuida, Él te guarda. Y este día yo te quiero decir: confía, 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 que lo va a hacer. Confía, no tengas temor, porque tu Padre lo va a hacer. Tú estás bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Dile: gracias, Señor, que tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Confía, confía, que lo va a hacer. No temas, no temas, que en su mano estás. Confía, confía, que lo va a hacer. No temas, no temas, que en su mano estás. Confía, 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 que lo va a hacer. No temas, no temas, que en su mano estás. Confía, confía, que lo va a hacer. No temas, no temas, que en su mano estás. Bajo la sombra del Dios omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo, del Dios Todopoderoso. Manos estás. Confía, 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 que lo va a hacer. No temas, no temas, que en su mano estás. Confía, 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 que lo va a hacer. No temas, no temas, que en su mano estás. Que lo va a hacer. No temas, no temas, que en su mano estás. Y tú confía, 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 que lo va a hacer. No temas, no temas, que en su mano estás. Que en su mano estás. En tu mano estoy. En tu mano estoy. En tu mano estoy, no me soltarás, no me dejarás. En tu mano estoy, en tu mano estoy. Oh, en tu mano estoy, no me soltarás, no me dejarás. En tu mano estoy, en tu mano estoy. Dile: yo descanso en tu mano, yo descanso.
no me dejarás, no me soltarás. Yo descanso en tu mano, yo descanso, no me dejarás, no me soltarás. Ahí donde tú me estás viendo, yo te quiero pedir algo. Sabes, la palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y de nuestra debilidad. Jesús es ese sumo sacerdote, es aquel que entregó su vida por nosotros para que tú y yo podamos tener ese acceso a su presencia. Este día yo quiero animarte para que tú te acerques a Él, para que tú puedas recibir ya lo que Él hizo por ti en la cruz. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia. Así que este día yo te quiero pedir con todo mi corazón, confía, confía. Si hay alguien en quien tú puedes confiar, es en Él. El amor de Él es incondicional, su amor es perfecto. Él no te va a abandonar, Él no te va a soltar, Él no te va a dejar. Él está ahí donde tú estás. Yo sé que tú me estás mirando este momento, yo puedo mirarte, yo puedo verte. Eres una jovencita de unos 16, 17 años. Y has pasado muchas decepciones, desde empezando con tus padres. Has buscado el amor en muchos muchachos, en muchas cosas, en muchas personas. Y te has sentido tan desconfiada, tan herida tu corazón. Pero el Señor este día te está diciendo, confía en mí, yo no te voy a fallar, yo no te voy a decepcionar. Hay otra mujer que me está mirando, que pasó por un divorcio, por una decepción, por una traición. Y el Señor te está diciendo, yo estoy aquí para sanarte, confía que yo lo voy a hacer, que yo voy a hacer en tu vida una restauración total y completa, que yo soy el alfarero que puede restaurar lo que está quebrantado, lo que está roto. Yo puedo sanar tu corazón, yo puedo restaurar tu corazón, yo puedo devolverte un corazón nuevo de niña, inocente una vez más. Y este día yo te digo, confía, confía que yo lo voy a hacer. Nunca me he olvidado de ti. Siempre estuve presente, llamándote, buscándote. Pero hoy, una vez más, estoy llamando a la puerta de tu corazón. Y te estoy diciendo, ábreme la puerta, que yo quiero entrar y tener comunión contigo. Yo quiero entregarte el amor que tú necesitas, que no lo vas a encontrar en ninguna otra parte, solamente en mi presencia. Gracias, Señor Jesús. Ahí donde tú me estás mirando, si tú recibiste esta palabra es para ti. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y levanta tus manos y solamente escucha mi voz. Y vas a repetir esta oración después de mí. Y la vas a hacer con todo tu corazón, porque yo puedo sentir la presencia de Dios en este lugar. Y yo sé que esta presencia está impactando también tu casa y donde tú estás. Y tú tienes una necesidad. Y ahí cierra tus ojos y dile, Padre Dios, este día yo me acerco a ti con todo mi corazón y decido confiar en ti y reconocer que te necesito. Yo necesito de ti en mi vida. Y este día yo decido creer que Jesucristo es el Señor. Y por eso este día yo creo que Jesús murió en la cruz y que Él resucitó. Él no está muerto, Él está vivo. Y por eso, Señor Jesús, yo te hago el Señor de mi vida. Dile, sé mi Señor, sé mi Salvador, el que gobierna mi vida de hoy en adelante. Yo te rindo mi corazón a ti. Yo te rindo mi ser a ti, Señor. Te rindo todo lo que soy. Y dígale usted ahí, y este día yo recibo. Vamos a seguir fluyendo en la guitarra. Dígale, yo recibo, Señor, este día tu salvación. Yo recibo tu perdón de todos mis pecados. Yo recibo tu amor, recibo tu sanidad, recibo tu libertad, recibo tu restauración en mi vida.
yo lo recibo, Señor, este día, y te doy gracias. Y ahora dígale también, recibo tu bendición en mi vida. Dígale, Espíritu Santo, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi corazón. Yo te abro todo mi corazón para que tú estés conmigo y me guíes al corazón de mi Padre. Amén y amén. Yo sé que esta es una oración sencilla pero muy poderosa. Y sé que muchos de los que me están viendo han cambiado su corazón y algo pasó este día. Porque en el Espíritu nosotros podemos trascender, ¿sabía? Trascender el tiempo, trascender el espacio, trascender muchas cosas en el Espíritu. Porque Dios, Él no está sometido al tiempo ni al espacio, porque Dios sabía que alguien me iba a estar viendo el día de hoy y necesitaba estas palabras. Así es que yo te bendigo este día, quiero animarte para que tú continúes este camino en el Señor. ¿Cómo puedes continuar? Nosotros ahora estamos teniendo transmisiones hasta que nos permitan reunirnos, que pronto lo vamos a hacer. Vamos a ir y nos vamos a reunir en la iglesia, pero no vamos a dejar de transmitir. Pero por ahora tú puedes comenzar a conocer más de Dios a través de nuestra fiesta de bienvenida, que nosotros tenemos los sábados varias fiestas de bienvenida y vamos a estar anunciándoles para que ustedes estén atentos a la siguiente fiesta de bienvenida. En esa fiesta obviamente te damos la bienvenida al reino de Dios, te enseñamos cómo es el camino con Jesús, y oramos por ti y te guiamos en esos pasos. Después nosotros podemos invitarte también al discipulado, en el que tú ya vas a aprender más de la palabra de Dios. Ya no solamente vas a ser un creyente, sino también vas a ser un discípulo. Y como Dios tiene un propósito para ti, nosotros también estamos proveyendo una escuela de liderazgo para que tú ya no solamente seas un discípulo, sino que comiences a influenciar a otros en el camino del Señor. Hay mucha gente, muchos jóvenes, muchas familias que necesitan ser restauradas, que necesitan salir adelante, y tú eres la respuesta para ellos. Así es que nosotros estamos aquí para apoyarte, para formarte, para bendecirte con la palabra, para poder estar transmitiendo, para que tú puedas ser inspirado y seas edificado en los caminos del Señor. Amén. Así es que bienvenidos, bienvenidos al reino de Dios. Y yo quiero decirles algo, una de las cosas que vamos a hacer ahora es a tomar nuestras ofrendas, a tomar nuestros diezmos. Yo quiero que tú les compartas, David, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo el Señor ha sido fiel en esa área, en tu vida, y que puedas decirles a las personas que nos están viendo, cómo es ese principio que dice la palabra que debemos dar para recibir. Bueno, una vez yo escuché en una prédica que alguien decía, ¿cómo puedes esperar cosechar si no siembras? Entonces, si siembras odio, cosecharás odio. Si siembras amor, cosecharás amor. Pero si siembras tus diezmos y tus ofrendas, no es que le compras a Dios, sino que estás cumpliendo con un mandamiento que Él indicó. Y Dios no es deudor de nadie, y Él te va a entregar lo que te corresponde, y aún más, porque Él es misericordioso. Yo les puedo decir que desde la primera vez que diezmé, dejé de endeudarme. Cada mes tenía un saldo en contra de 200, 300 dólares, pese a un buen sueldo. Pero en el día en el que empecé a diezmar, Dios en verdad se manifestó en mi vida y salí. Salí bien. Y me ha prosperado no solamente económicamente, sino en mi familia, en mi ministerio, en mi trabajo, en todo. Entonces yo no necesito probarle, aunque esté escrito. Yo no quiero decirle, Señor, aquí está, ¿cómo me vas a responder? Yo solo quiero agradarle y Él sabrá cómo me va a bendecir. Así que les invito siempre, siempre con júbilo, con ganas, con gozo. Porque ese es el corazón agradado, el que se agrada a Dios. Así es, un corazón agradecido. Vamos a poner ahí en las pantallas, ustedes pueden ver ahora mismo el número de cuenta, ustedes pueden ver cómo accesar también a los medios para sembrar, así es que lo puede hacer en este momento también. Y vamos a orar, vamos a cantar esa canción, Tu Bendición Está Sobre Mí, ¿sí la tiene? Entonces, y vamos a sembrar con gozo, sabiendo que tenemos gratitud en nuestro corazón porque el Señor ha sido bueno, ha sido fiel en medio de todo. La crisis siempre es una oportunidad para mirar la mano sobrenatural de Dios a favor nuestro. Así es que vamos a
orar juntos y ahí levante su semilla y dígale: Señor, gracias. Este día nos ponemos en acuerdo, en una actitud de gratitud, de agradecimiento a ti, porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú has estado ahí en medio de la crisis, en medio de la necesidad. Y siempre, Señor, hemos tenido pan para comer y semilla para sembrar, como está escrito en tu palabra. Te damos gracias, Señor, y bendecimos la semilla, bendecimos el diezmo, la ofrenda, y declaramos, Señor, que tu palabra jamás va a regresar vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual tú la has enviado en este momento a sus vidas. Gracias, Señor, que esa semilla va y crece y da fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén. Dígale: tu bendición. Cántale esa canción. Está sobre mí. Prosperará, y todo lo que hagas prosperará, porque tu bendición está sobre mí. Todo lo que hagas prosperará, todo lo que tenga prosperará, porque tu bendición está sobre mí. Tu bendición está sobre mí. Sobre mí, todo lo que toques prosperará, todo lo que hagas prosperará, porque tu bendición está sobre mí. Amén. Vamos a ver los testimonios. En este momento hay testimonios poderosos de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, así que yo le animo a que usted los mire. Si usted tiene testimonios, compártanos también, para darle la gloria y la honra a Dios de todo lo que Él está haciendo, de lo que Él va a hacer también con usted. Así que vamos a ver esos testimonios. Yo asistí a la oración en el ministerio, donde compartimos con mis hermanos la oración, la palabra de Dios, y mi hermana María Verónica y su esposo Diego Villamar oraron por mí, y realmente la gracia del Señor, el amor de Dios tocó a mi vida y se abrieron mis oídos. Estoy tan agradecido con el Señor, dando gloria y honra a Él, porque de Él viene toda bendición. Y les quiero contar que realmente hace unos 2 años yo perdí el oído, primero en un lado, después en otro lado, y asistí pues donde los médicos, y me dieron pues unos audífonos para que yo usara y pueda escuchar claramente, pero más resulta que los audífonos no funcionaron porque había un sonido tremendo y había que me dolía la cabeza. Entonces tuve que sacarme y ya no usar, y clamar al Señor con todo mi corazón, decir: Señor, bueno, esto ya no sirve, ahora tú me vas a dar los oídos. Cada día, cada mañana he estado declarando la palabra, porque en la palabra dice que nosotros tenemos que declarar la palabra, y en la palabra dice que el Señor vino para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, oída a los sordos, para sanar a los leprosos, para resucitar a los muertos y a los pobres, para dar la palabra, y con esa palabra hoy me declaro sano. Hola, ¿cómo están? Soy Viviana Vaca, soy médico familiar y quiero contarles mi testimonio. Hace 1 año yo decidí caminar mi vida sin Dios, no la vi necesaria en ese momento, aún conociéndolo a Dios antes. Hace 2 años a mí me dieron un diagnóstico de endometriosis, una patología que me daba muchos dolores en el vientre y no permitía tener hijos. Yo asistí a la iglesia y por una revelación yo fui sanada. Pero al momento de yo alejarme de Dios, volví a abrir esas puertas y esa enfermedad volvió a mí. Tuve una cirugía muy complicada a inicios de este año, en enero, donde mi vida estuvo en peligro. Desde ahí muchas cosas vinieron mal. Llegó la pandemia,
y me quedé sin trabajo siendo médico de una forma que yo no lo podía comprender. Busqué, golpeé puertas y nada se abría. Simplemente yo no me sentía bien. Depresión, el dolor por la cirugía, quedarme sin trabajo y siendo médico. No fue hasta en ese momento que reconocí que necesitaba a Dios en mi vida y volví a mi casa de paz gracias a mis mentores, David y Andrea. Logré retomar mi camino hacia Dios y quiero decirles que desde ese momento y siendo obediente, las bendiciones han llegado a mi vida. Dios siempre me dio provisión en las épocas, en los meses que pasé sin trabajo. Nunca me faltó ni a mí ni a mi familia un pan. Mis deudas por mi estudio se quedaron congeladas por un momento, pero aún así yo conseguí trabajo. Estuve expuesta un mes con pacientes COVID y Dios siempre me protegió. Nunca me pasó nada, ni a mí ni a mi familia. Ahora estoy más agradecida porque veo que Dios abre más puertas y ahora tengo trabajo y tengo más oportunidades y tengo para escoger. Quiero compartirles un testimonio poderoso que Dios ha hecho en mi vida. El Señor tocó el corazón de mi padre natural, con quien yo no tenía relación hace muchos años, y a través de él me bendijo con una casa, proveyó una casa para mí y mis hijas. Y no solo eso, sino que tocó el corazón de mi familia, de cada uno de ellos, y ellos ahora han sido salvos y están sirviendo a Cristo. También ha proveído en mi casa. Él no me ha desamparado porque no he tenido trabajo en este tiempo, pero el Señor ha proveído, ha sido fiel. Y todo esto es a causa de serle fiel, de honrarle. Quiero contarles lo que pasó hace una semana atrás. Estábamos preocupados con mi esposa porque ella estaba embarazada y estaba a pocos días de dar a luz. Yo me sentía un poco angustiado porque no tengo trabajo. Entonces, dada la situación, como no teníamos el dinero para cubrir gastos y poderla llevar a una clínica particular, tuvimos que tomar el riesgo de asistir a un hospital público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que faltando un día para que mi hija nazca, yo tenía un carrito que estaba bastante destruido, lo tenía dañado. Entonces yo me he estado metiendo en la intimidad, pagando el precio, teniendo la intimidad con papá en las madrugadas, entonces he podido ser guiado por el Espíritu de Dios. Y lo más bonito de todo es que faltando un día para que mi hija nazca, vino un señor y me vino a comprar el vehículo y me ofreció justamente lo que yo necesitaba. Al día siguiente mi hija se complicó todo en el hospital, no pudieron atenderla a mi esposa, entonces Dios me guió hasta una clínica particular, donde con el dinero que yo pude vender del carro el día anterior, yo pude cubrir todos los gastos y sin dejar ninguna sola deuda en la clínica en la cual mi hija se pudo nacer. Entonces, aparte de eso, yo necesitaba un carrito. Entonces también papá en intimidad me pudo decir qué vehículo comprar. Y a los dos días después también pude comprar un vehículo del año, un carrito súper bonito, elegante, familiar. Y me siento muy contento porque mi hija pudo nacer sana y salva. Y les presento aquí, esta es mi hija, se llama... El pediatra nos dijo que la bebé está sumamente bien, sana y salva, gracias a la honra de nuestro Abba Padre. Quiero decirles que en estos tiempos de crisis, Mi mayor consejo es que se metan ahí a tener una intimidad con papá en las madrugadas, que paguen el precio. Porque créanme que desde que yo conocí esta bella familia, esta cobertura de Palabra y Poder, en mi vida están pasando cosas extraordinarias. Buenos días a todos los que me están ya conectados. Qué gozo escuchar los testimonios semanales, hay muchos, los podemos pasar dos o tres nomás por cuestión de tiempo, pero estamos llenos de la gloria, de bendiciones, sanidades, provisión financiera, condonación de deudas. Dios está haciendo algo grande aquí en nuestra iglesia, en medio nuestro. Es el tiempo del avivamiento. Nos gozamos también porque estos dos meses, junio, julio, han sido miles de salvaciones,
han sido más de 1.500, 1.600 personas que hemos tenido en bienvenida. Hay un fruto tremendo, por la gracia de Dios, estamos produciendo un fruto grande. Más de 1.000 personas hemos llevado, 1.200 hemos llevado ya a retiro en estos 2 meses. Así es que nos gozamos, estamos gozosos, porque es por la gracia de Dios que tenemos tanto fruto en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Así es que bienvenidos, este es todavía el tiempo para que usted envíe ese link para que se conecten más gente que usted conoce, su familia, sus vecinos, porque realmente la palabra de hoy va a cambiar nuestra semana. Nos reunimos el día domingo, no nos reunimos en vano, nos reunimos a escuchar la guía, el consejo, a percibir el poder de Dios, la revelación de Dios, para que esta semana caminemos en esa revelación. Por eso nos reunimos el primer día domingo, donde escuchamos su palabra, y esa revelación es para esta semana. No es para dentro de un año, para dentro de un mes, sino que lo que usted recibe hoy es para ponerlo por obra en esta semana, para que nos vaya bien, para que las bendiciones nos alcancen. Así es que gloria a Dios, gracias a Dios que es domingo. Amén y amén. Hoy estamos a la primer día, estamos al inicio este fin de semana de un mes bien trascendental llamado agosto, donde Dios va a hacer su agosto con los hijos de Dios, con nosotros. Amén. Diga 3 veces amén, amén, amén. Diga 1.000 veces amén, lo recibo. Entonces, la guía que yo tengo en este momento es que, mire, como vamos a empezar un mes tan especial, si con algo debemos lidiar, es con nuestro corazón. Porque mire lo que dice Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué tremendo, ¿no? Esto quiere decir, mana la vida, quiere decir, pues decir, sale la vida. Esto también significa que según sea el estado de tu corazón, va a ser tu vida. Entonces es importante que entienda que todas las cosas que tenemos en la vida, las áreas que tenemos en la vida, están conectadas con el corazón. Y si Dios lidia con tu corazón, Él va a lidiar con todos tus problemas. Es importante lidiar con el corazón al inicio de este mes tan trascendental. Amén. Entonces, uno de los aspectos más importantes de Santa Cena, porque este momento vamos a tomar la Santa Cena, yo les envié el mensaje el día de ayer, que esto es un domingo de Santa Cena. Uno de los aspectos más importantes de la Santa Cena es lidiar con nuestro corazón. Porque dice que no lo hagamos indignamente. Es decir, que en nuestro corazón debemos lidiar primeramente con nuestro corazón. Un corazón, mire, un corazón endurecido, un corazón ofendido, un corazón herido, un corazón lleno de impurezas, debemos lidiar con ese tipo de cosas en nuestro corazón para no tomarlo indignamente. Por eso este momento, yo sé que usted ha preparado su Santa Cena, pero antes de tomar la Santa Cena, debemos lidiar con todas esos 4 nombres que le he dicho. Debemos lidiar principalmente con la falta de perdón, el resentimiento, la ofensa y con toda impureza que usted haya permitido en su corazón. ¿Cómo lo hacemos? Con su boca, confesando y creyéndole en su corazón, arrepentirnos de lo que debemos arrepentirnos, de los errores que hemos cometido tal vez en julio o durante junio, y arrepentirnos y pidiendo que Dios perdone y limpie nuestro corazón. Es así como lo hacemos. ¿Y cómo hacemos eso? Con nuestra boca, con nuestro sonido. Por eso le voy a pedir este momento, cierre sus ojitos ahí donde está y déjeme guiarle y dígale: Padre Celestial, en este primer domingo de agosto me vuelvo a ti como nunca antes ahora.
Señor, te pido, me arrepiento de haber permitido en mi corazón ofensa, rencor, resentimiento y falta de perdón. Me arrepiento, pero este instante, Señor, decido perdonar a los que me han dañado o me han robado o me han ofendido. Este instante, con mi voz y con mi corazón, de corazón, yo decido perdonar, otorgo perdón a través de mi sonido, con toda mi mente y con todo mi corazón. Yo decido perdonar, diga, a tal persona por lo que hay y me hizo esto, por lo que hizo esto, decido perdonar este instante, otorgar este perdón ahora. Toda deuda es condonada, todo lo que me deben, Señor, no me deben más. Toda ofensa, Señor, me resbala y decido perdonarles en el nombre de Jesús. Pronuncie el nombre, tal vez tiene nombres de quien debe perdonar las situaciones y ahora suelte. Señor, suelto, lo suelto, condono la deuda y declaro que ya no me deben nada. Es mi decisión, eso es una decisión. No le estoy pidiendo que sienta perdonar, sino que decida. Ahora es perdonado, lo suelto en el nombre de Jesús. Y ahora hable esto sobre su vida y diga, ahora este instante hablo al espíritu de resentimiento, de rencor, de odio, de venganza. A la cuenta de tres, te vas de mi vida, sueltas mi corazón, sueltas mis emociones, mis sentimientos. Ahora, 1, 2, 3, diga ahora, fuera, fuera, todo rencor se va, toda ira se va, toda venganza se va, todo odio se va de mi corazón, sales, 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 resentimiento, falta de perdón, sales ahora, sueltas mi corazón, sueltas mi mente, ahora, respire profundo, uf. Y suelte, ahí está, se fue, se fue, se fue. Y ahora dígale, Padre Celestial, así como yo he perdonado, te pido ahora que perdones mis propios errores. Me arrepiento este instante de toda práctica del mal, de todo pecado, Señor, conocido aunque no lo haya sabido. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de todo mal, me arrepiento de haber estado en el camino de mal, me separo de ese camino ahora, me separo de toda práctica de pecado ahora. Y tomo, Señor, tomo el camino de lo correcto, el camino de estar a cuentas contigo ahora. Te pido perdón de todo pecado, de toda práctica del pecado, de toda iniquidad que haya cometido. Este instante no lo acepto más de mi vida. Te pido este instante que me ayude, Señor, que todo lo que causa, que caiga yo en esa basura, este instante me ayudes y lo quites de mí ahora. En el nombre de Jesús te pido perdón. Aleluya. Y diga, y ahora, por fe, escrito está, que si confieso y me arrepiento, como lo he hecho ahora, tú primero me perdonas, aquí y ahora, me perdonas. Jesús pagó en la cruz mi culpa, Él se llevó mi culpa en la cruz, Él pagó por mí, y ahora este instante toda culpa se va de mi vida. No soy culpable, Jesús pagó mi culpa en la cruz, lo recibo por fe. Ahora, 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 Señor, recibo tu perdón. Y también tu palabra dice, escrito está, que si me arrepiento y confieso como lo he hecho, no solo me perdonas, sino que me limpias. Y por fe ahora recibo la sangre de Jesús que me limpia y me lava de toda maldad, me quita toda mancha, limpia mi mente, limpia mi ser, limpia mi cuerpo, limpia mi conciencia. Por fe recibo la santificación, recibo la santificación que produce la sangre de Jesús sobre mí ahora, que me deja más blanco que la nieve. Ahora lo recibo.
En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y declaro, recibo, recupero mi santidad. Soy un santo de Dios. Soy un hijo de Dios y soy un santo de Dios en este instante a causa de la sangre poderosa de Jesús. Amén y amén. Tome ahora la Santa Cena. Su corazón está limpio, su vida está limpia. Padre, este instante yo santifico estos alimentos, Señor, el pan y este jugo de vino, Señor, este jugo de uva, lo santifico con la sangre de Jesús. Los purifico con la sangre de Jesús. Los declaro, Señor, quito toda maldición, toda maldición de las manos que lo hicieron o lo produjeron. Y los santifico, Señor, este instante con la sangre de Jesús. Y ahora los consagro, consagramos, Señor, estos elementos. Con el sonido de mi voz, con mi autoridad, mi fe y mi sonido, yo consagro, diga ahí donde usted está, yo consagro estos elementos, es decir, los separo con mi voz y mi sonido, los separo de su uso natural y los declaro para uso, los consagro para uso sobrenatural. Y desde este instante decreto que este pan es la carne de Cristo y que este vino de uva es la sangre de Jesús. Ahora los consagro para uso del reino y tomo esta santa cena a cuentas contigo, Señor. Y declaro que mientras tomo esta, como la carne de Cristo, como esta carne, por sus llagas soy sanado de toda enfermedad. Declaro que toda dolencia, toda enfermedad, aún todo desorden que esté en mi cuerpo físico, cesa y se va de mi cuerpo aún con todo y síntomas. Coma ahora la carne y reciba la sanidad. Aleluya. Y Padre, esta es la sangre del pacto, la sangre de Jesús, que me limpia y me protege. No solo me limpia, me lava, sino que me cubre con protección divina a mí y a mi casa. No tengo temor ninguno. Tome la sangre. Aleluya. Y Señor, decretamos que ahora todo el pueblo estamos en pacto. Tenemos un pacto renovado contigo, que tenemos a ti, tenemos un Dios y tenemos un pacto renovado. Señor, te doy gracias que no tenemos nada que temer, porque tenemos un Dios y tenemos un pacto. Amén. Y amén. Aleluya. Hemos lidiado con nuestro corazón. Y eso es poderoso. Algunos han estado pensando si tan solo, han estado pidiendo a Dios si tan solo pudiera empezar de nuevo. ¿Me entiendes? Cuando tú quieres tener un empezar de nuevo, habla de un nuevo corazón. Cuando tu corazón cambia, cambia tu vida. Cambiar tu vida es cambiar tu corazón. Y hoy hay un cambio en tu corazón, hay una limpieza, hay un nuevo vigor en tu vida, incluso físico. Yo siento hay un nuevo vigor en tu cuerpo físico. Muchos fueron sanados mientras tomábamos la Santa Cena. Hay nueva vitalidad, hay nuevo vigor en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entramos vigorosos. Yo declaro que entramos vigorosos al mes de agosto, ese mes poderoso de provisión poderosa. Amén y amén. Diga ahí donde usted está, tres veces amén, mil veces amén. Aleluya. Amén. Entonces hemos lidiado con nuestro corazón. Y lo segundo que siento hacer es ahora, miren, tenemos mucha gente nueva, tenemos mucha gente fresca, hermosos nuevos creyentes. Y desde la semana pasada estoy con el propósito de enseñar, de poner fundamentos en nuestra vida cristiana, en nuestro
camino de la fe. Yo le había hablado la vez pasada, que es un camino de la fe. El cristianismo es un camino de la fe. Entonces quiero decirle a todos los nuevos, incluso a los que ya están algún tiempo con nosotros, mucho tiempo, bienvenido al camino de la fe. Es el camino de la fe. Cristianismo se trata de fe y la fe es un camino. Muchos no entienden todavía, aún, o han olvidado, no entienden qué es la palabra fe, qué es fe. Fe no es nada místico ni nada raro. Fe es confianza en Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, confiando en Dios andamos. Más que confiando en cualquier cosa, otra cosa, nuestra confianza está en Dios. Ni siquiera en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en nuestra influencia. Nuestra confianza está en Dios. Así es que bienvenido al camino de confiar en Dios. Ahí dese un aplausito, bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Sabe? Eso es lo primero. Fe es confianza en Dios. Y segundo, en este camino hay una batalla de la fe. Y esta es la batalla, yo creo que la más importante que cada cristiano debe pelear cada día, que es la batalla de confiar en Dios. Amén. Primera Timoteo 6:12 dice, pelea, le decía Pablo, le decía a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, le decía, pelea la buena batalla de la fe. Esa es la principal batalla que debemos pelear los cristianos. No es contra el enemigo. El enemigo está vencido. Hay que enforzar la victoria. Pero la batalla principal es la batalla de la fe. La batalla de confiar en Dios plenamente. Entonces, miren, fe es confianza en Dios de tal manera que produce obediencia. Es una confianza que usted tiene en Dios de tal manera que esa confianza le produce a usted obediencia a la palabra de Dios. Donde hay falta de obediencia, hay falta de fe. Esto es duro escuchar, pero si usted me dice yo soy un hombre de fe, usted lo demuestra cuando obedece la palabra. La obediencia suya debe ser producto de la confianza que tiene en Dios. Es decir, la obediencia a la palabra de Dios no debe ser a la fuerza. Es el resultado de confiar en Dios. Y porque usted confía en Dios, usted obedece lo que Él dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la batalla es de confiar en Dios de tal manera que produce tu obediencia y aún obediencia con gozo. Amén y amén. Confianza en Dios de tal manera que obedeces. Entonces, en medio de una crisis, estoy hablando, eso va a definir. Todo el mundo pasamos alguna vez en una crisis, atravesamos crisis, todos. Pero lo que hagamos va a definir si salimos de esa crisis vencidos o en victoria, si salimos de esa crisis en ruina o promocionados. Mateo 7, 24, 27, mire lo que dice. Vamos a ver, 7:24 al 27, quiero que escuche, estos son los versículos que define esta prédica. Mire lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye y obedece la palabra es prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora mire la otra casa. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no obedece o no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió los mismos elementos.
las mismas crisis, las mismas tempestades, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¡Wow! Entonces, estas son dos casas. La una oyó y obedeció y la otra casa oyó, pero no hicieron, no obedecieron. Entonces, la casa que cayó fue la que no obedeció. Escúcheme bien, hijos. La obediencia no evita la crisis. La crisis vino contra el obediente y contra el desobediente. La obediencia no evita la crisis. Todos vamos a pasar por crisis, todos. No existe esa fábula de que ya cuando eres cristiano ya no tienes problemas. No existe. La Biblia dice aquí que la crisis, la tempestad, la lluvia vinieron contra el obediente y contra el desobediente. Entonces, ¿qué causa la obediencia? No te evita la crisis. La obediencia te mantiene de pie en la crisis. ¿Cuántos me dicen amén, amén, amén? Entonces, la obediencia en esta crisis te va a mantener de pie. No te va a evitar la crisis, te va a mantener de pie. Durante la crisis vas a terminar de pie, no vas a caer. Ok, entonces la falta de obediencia, la obediencia es la palabra clave en medio de una crisis. Es donde menos puedes desobedecer, porque la obediencia te mantiene de pie. Ok, entonces esta obediencia no es una obediencia a la fuerza. La obediencia debe ser fruto de confiar en Dios y eso se llama fe. ¿Cuántos me siguen? Romanos 14, 22, mire lo que dice. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted obedece a la fuerza o si usted obedece sin fe, sin confiar en Dios, si su obediencia no es el resultado de que usted confía en Dios y por eso lo hace, si su obediencia no es así, eso no vale, porque lo que hace usted sin fe le es pecado. Dice, qué tremendo. Ok, entonces diga conmigo, voy a confiar en Dios de tal manera que mi confianza me lleve a obedecer y a obedecer con gozo en su palabra. Ahora escúcheme bien. Obedecer a Dios es fácil, no es difícil. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno. Jeremías 29:11 dice que sus pensamientos no son de mal, sus pensamientos son de bien, para darnos el fin que deseamos, para darnos el fin que anhelamos. Él es un Dios bueno. Es fácil obedecer a alguien que es bueno. Dios no es malo, su naturaleza no es ser malo, su naturaleza es ser bueno. Por tanto, cada uno de sus pensamientos, de sus mandamientos que están aquí descritos, es para darnos el fin que deseamos, el fin que soñamos. Amén y amén. Entonces, le estoy instruyendo hoy. No estoy ministrándole profundamente, yo estoy poniendo fundamento en su cristianismo. Si me escucha, la falta de fe, la falta de obediencia es la falta de fe. O la falta de fe va a producir falta de obediencia. ¿Cuándo especialmente tenemos que pelear esta batalla? La batalla de la fe, la batalla de confiar en Dios de tal manera que produce que nosotros obedezcamos todo el tiempo, pero principalmente en la época de crisis. Porque cuando vienen las tempestades, la lluvia, las inundaciones, recuerde, vino contra esas dos casas. Vino con la que es obediente y vino contra el desobediente. La obediencia te mantiene de pie en medio de la crisis, no es la fe. La obediencia te mantiene de pie, que tú obedezcas la palabra de Dios. Y siguiente, para ir terminando, que usted tome una decisión. Yo estoy dándole la lucidez.
Obediencia no es negociable en el reino de Dios. Desobediencia, eso no es permitido en el reino de Dios. Pero esa obediencia debe venir producto de que usted confía en Dios porque Él es bueno. Dios es bueno. Nuestra fe no está más que en las promesas de Dios. Nuestra fe está en que Dios es bueno. Y vale la pena confiar en Él al extremo de obedecer. Una expresión clara de que usted confía es que usted obedece. Donde no hay obediencia, no hay fe. El área que usted tiene desobediencia, en esa área no hay fe. Ok, entonces, ¿cómo peleo la batalla de confiar en Dios de tal manera que produce obediencia? ¿Cómo peleo? ¿Cómo peleo? Segunda de Corintios 10, 5. Segunda de Corintios 10, 5. ¿Dónde estamos aquí? Le voy a leer. Dice, Segunda de Corintios 10, 5 me dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios, a Cristo. ¿Cómo peleo? Debes hablarle a tu alma. Debes hablar a tu alma. Debes llevar cautivo todo pensamiento de desobediencia, lo llevas a obediencia. ¿Cómo lo haces? Con sonido. No voy a caminar por mi razonamiento, no voy a caminar por lo que pienso que me conviene, voy a caminar por lo que la palabra de Dios dice respecto a esto, respecto a esto otro. ¿Ok? Cuando tú le hablas a tu alma, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, somos un ser trino, por eso que, mire, hablo tan básicamente porque le estoy hablando a los nuevitos, que son muchísimos, y también a los adultos recordándoles todo esto. Somos seres trino, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Lo que nació de nuevo es nuestro espíritu, nuestra alma, y nuestra alma está, mire, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos. ¿Sí se da cuenta? Nuestro pensar, nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, ahí están las tres cosas. Para decidir obedecer, que es nuestra voluntad, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Por ejemplo, dice, llevando cautivo todo pensamiento. Si esta mente me está diciendo, no, yo no puedo dar el diezmo porque tengo menos. La Biblia dice que el diezmo, tú debes obedecer que lo des para que tengas más. Esa es la manera de pensar. ¿Por qué? Porque existe una ley que creó Dios. El que siembra cosechará. Y Dios quiere bendecirte. ¿Por qué? Pero tú tienes que obedecer. En la obediencia está la bendición. Si va contra tu razonamiento, si va contra tus circunstancias, tú debes tomar cautivo ese pensamiento y llevarlo a obedecerle a Dios. Tu razonamiento, tu opinión debe ser más baja que la opinión de Dios. Dios tiene, por ejemplo, una opinión para que tú prosperes, pero tú opinas distinto. Esa es la parte. Cuando tú obedeces es permitir que la opinión de Dios prevalezca en tu razonamiento. ¿Cuántos dicen amén? Y tú debes llevar cautivo todo pensamiento. En el área de tus emociones, en el área de tus emociones, Dios te dice que debes perdonar, que tú no puedes sentir lo que quieras, tú no puedes sentir odio y resentimiento, tú tienes que llevar cautivo ese odio, ese resentimiento hacia cualquier persona, perdonar y obedecer a toda costa. Porque la opinión de Dios es la más alta opinión para tu vida. Ok, hijos, entonces debes hablarle a tu alma, debes hablarle a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo directamente para llevar cautivo todo pensamiento de desobediencia.
Aleluya. Y en la obediencia, Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Él vino a obedecer. Escúcheme bien. Romanos 5:19, qué poderoso que está esto. Mire lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de Adán. Dice, así también por la obediencia de uno, la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Jesús causó que Dios nos perdonara, nos limpiara, nos justificara y nos pusiera a su alcance. Filipenses 2, y con esto vamos terminando, miren lo que dice aquí, y esto es poderoso. Jesús siempre fue, Cristo siempre fue nuestro ejemplo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, haya pues en vosotros. Y eso es lo que quiero transmitirle. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué clase de obediencia de Jesús. Y dice, por lo cual, también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, el nombre que tiene Jesús Dios le dio a causa de obediencia. La obediencia tiene poder. Hay cosas que la fe produce, pero hay cosas que la obediencia produce. La obediencia produce promoción. Después de tremenda crisis que él atravesó en Getsemaní, esa obediencia le produjo promoción. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Antes de obedecer, el nombre de Jesús no era sobre todo nombre. Era como el nombre de Pepe. Y en el nombre de Pepe no pasa nada. Pero después de obedecer lo que tenía que cumplir, él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, toda rodilla debe confesarse. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Y esto es lo que pasa finalmente cuando usted obedece en medio de la crisis. Y obedece bien, Dios te va a promocionar. Usted elige, la crisis viene para que si usted obedece, va a estar bien parado. Los demás van a caer, usted no va a caer. Pero sobre todo esto, viene para causar una promoción. Si usted se mantuvo obediente en la crisis, Dios te va a promocionar. Entonces cierre sus ojitos ahí un momento. Yo quiero llevarle a tomar una decisión espiritual. Ya le he dado la lucidez. Y esa decisión espiritual es renovar tu mente con la palabra obediencia. Obediencia. Tu obediencia va a provocar promoción en tu vida. Pero permanecer obediente es una batalla. Obediente en medio del razonamiento que se opone, en medio de las circunstancias. Entonces, obedecer es una pelea estratégica. Y la pelea es en la mente. La pelea es en sus emociones y en sus pensamientos. Ya le he enseñado cómo usted debe llevar cautivo todo pensamiento de desobediencia. Usted debe apresarlo. No debe permitir esos pensamientos que circulen por las avenidas de su mente o por las avenidas de sus emociones y su corazón libremente. No. Donde hay pensamiento de desobediencia, debe apresarlo.
debes llevarlo cautivo, ¿me entiendes? No permitirlo que funcione libremente y reemplazarlo con un pensamiento, un sentir de obediencia en Cristo. Por eso es que la visión que tenemos en esta casa de llevarle a ustedes, ser discípulos, les lleva a ejercitar este poder de llevar cautivo toda desobediencia. Es una batalla de la fe. Amén. Solo ahí con sus ojos cerrados, yo quiero leerle Juan 14, 21. Mire lo que dice. Mire lo que dice Juan 14, 21. Dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, el que oye mi palabra y la hace y obedece, mire, no solo va a permanecer de pie, dice, ese es el que me ama. Es imposible amar a Dios, amar a Jesús, sin que primero usted no conozca sus mandamientos y segundo, obedezca. Entonces, en este momento, usted sabe la palabra de Dios. En todas las áreas que usted sabe la palabra de Dios, obedezca. De tal manera que cuando usted perdona al que lo ofendió, usted está diciendo, Jesús, te amo. Cuando viene y trae sus diezmos al alfolí, usted está diciendo, Jesús, te amo. Cuando no cayó en esa promiscuidad sexual, usted está diciendo, Jesús, te amo. En esa perversión, Jesús, te amo. Usted ama a Jesús. Obedezca. Pelee la batalla de la fe. La batalla de confiar en Dios, de tal manera que produce tu obediencia. Pero esto es lo más poderoso, dice. Este es el que me ama. Este es el que me ama. Y mi Padre le amará también. Y mire cómo termina. Y me manifestaré a él. Hay algunos que no sienten la presencia de Dios. Personas que Jesús no se les ha manifestado, no se les ha presentado la presencia de Dios, todos están en la presencia de Dios y tú no sientes nada. Es por esto, que si tú tienes sus mandamientos y los obedeces, la presencia de Dios en tu vida va a ser el pan de cada día. Cierre sus ojitos y diga ahora: Padre Celestial, en este instante me vuelvo a ti como nunca antes. Recibo la exhortación que como a hijos se me habla, como a niños se me habla el fundamento. Y decido cambiar mi manera de pensar. La obediencia no es negociable en mi vida, porque me expresa que te amo. No solo voy a venir a comer la palabra de Dios cada domingo, a oír la palabra de Dios cada domingo, sino que la voy a hacer. Y espero que desde este día tu presencia me invada. Quiero decirte que te amo y lo voy a hacer a través de mis obras. Voy a oír tu palabra y voy a obedecer tu palabra. Cada día de mi vida, cueste lo que cueste. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Le bendigo, hijos. Le bendigo a todos aquellos que nos escuchan de todas las partes, de otros países, inclusive. Esto es para todo cristiano. Para todo aquel que se ha vuelto a Dios, la obediencia te va a mantener firme en la crisis. Te va a mantener de pie. Y no solo eso, la obediencia después de la crisis, Dios diseñó la crisis para promocionarte. Tú has escogido hoy día la promoción en vez de la ruina. Por eso, desde este instante, expecta en este agosto gran promoción, porque tú eres un hijo obediente, no has caído en la crisis, pero la promoción viene
en el mes de agosto. Te bendigo y declaro que esta palabra renovó tu mente, renovó tus, ministró tus emociones y te llevó a una decisión, a obedecer, cueste lo que cueste. Te bendigo, bienvenido a este mes de gran promoción. Amén y amén. Le envío besos y le envío abrazos. Dios te bendice en este mes de agosto especialmente.